Hello, hello, hello. Vamos con el chisme shot de hoy. Ok, este es un formato corto en prueba, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece. Tengo miedo. Con el tema de Sasha y Luis de Llano nos quedamos en que él emitió un comunicado negando todas las declaraciones de ella, le tiró la pelota a sus papás diciendo que ellos sabían de su relación y en líneas generales él nunca hizo nada mal. Bueno, luego de unos días de ese comunicado, Sasha decidió responderle y no solo desmintiendo todo lo que dijo. No, mi amor. Sino que con su cierre deja clarito que procederá legalmente. Luis de Llano. Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación 2 años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14. Cuando se enteraron, me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero. Pero aún en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar transparente a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen. Quizá la imagen de este texto que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época contextualice la edad que yo tenía. Todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reuníamos contigo en casa de Luis, en la calle de Mariscal, a ver capítulos de Mundo de Juguete comiendo galletas. Éramos unos niños. Carajo. ¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo. Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. En 40 años de carrera artística, solamente en 2 ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. Y adjunto una fotografía de ellos dos y una imagen que explica lo que es el grooming y cómo funciona. Las redes en estos momentos están divididas, gente, porque aunque Sasha está recibiendo el apoyo de muchísimas personas, también hay una parte de usuarios que no la apoyan. Yo solo sé que el que un hombre de más de 30 se meta con una menor de edad de 14 y exista un tema de abuso de poder y lleven esto a escondidas, definitivamente no está bien y es ilegal. Igual todo esto se verá, como dijo Sasha, en los tribunales. Este es un tema delicado, pero me encantará saber tu opinión, siempre con respeto, en los comentarios. Gracias por ver, te me cuidas y conmigo eso es el próximo video. ¡Chau!